veis aquí, incluso desde esta perspectiva, si tuviera alguna ondulación, se apreciaría perfectamente. Se puede colocar, o sea, aunque el composite pensamos siempre que es un acabado para fachadas, lo podemos usar también en cubierta, aunque en este caso la estanqueidad necesitaríamos pues una cubierta tipo de por abajo para tener la estanqueidad. Acabado bien unifamiliar. El composite se puede colocar colgado, pegado o remachado, como vemos aquí. Eso ya depende de la estética que se esté buscando. Es un edificio de la Universidad de Rhode Island, en Estados Unidos. La verdad que es un edificio espectacular. Pasa de una fachada completamente plana, ir cogiendo volumen y acabar en aristas. Querían hacer un edificio con tipo acordeón, buscando el efecto de un acordeón. Esto sí que está en España, esto es en la estación intermodal de Durango. Este edificio no está, ha quedado para una segunda fase, está hecha la parte de abajo. En este caso va pegado sobre la subestructura.